tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 334. Como siempre, transmitimos desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, con todas las ciudades, con los pueblos que reciben nuestra señal a través del servicio de cable. Les recordamos, este servicio de cable se extiende desde el sur de la provincia de Tucumán, desde la ciudad de La Cocha hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca, con todas las ciudades, los pueblos del este catamarqueño, el sudoeste de Santiago del Estero y, por supuesto, el sur de Tucumán. La información, la noticia, los hechos más importantes de los últimos 7 días, noticias que, por supuesto, se las vamos a estar presentando a través de... Frías, el colegio William Morris realizó la Feria de las Naciones. Frías, también el colegio William Morris realizó la Fiesta Anual de la Educación Física 2017. La ciudad de la Amistad recibió la del 15º Gran Premio Argentino Histórico. Estos son de autos antiguos, pasaron por la ciudad de la Amistad. Frías, desesperada búsqueda de su madre y su hermano. Hace 50 años que su familia adoptiva los alejó de ellos. Frías, cristianos consideran a Halloween como fiestas paganas, los festejos que se realizan con otras culturas. Frías, la Iglesia Católica exhorta a los fieles a reafirmar su fe, así lo dijo el presbítero Hernán Oroná. Bien, estas son algunas de las noticias que vamos a estar compartiendo con ustedes. Por supuesto, a esto también le vamos a sumar toda la información del deporte, noticias que van a llegar de la mano de Mario Walter Fernández, como siempre, nos va a estar acompañando con toda la información deportiva de lo que ocurrió el último fin de semana y nos hace un adelanto, nos pinta el panorama de cómo será el deporte para el próximo fin de semana. Ahora, si le parece bien, señor director, noticias que tienen que ver con la República Argentina para saber qué es lo que pasa en el territorio nacional. Ahora sí, noticias nacionales. Tiene para decir a los familiares víctimas del atentado allí en Nueva York. La verdad que creo que todos quedamos muy golpeados ayer, ¿no? Cuando nos enteramos que 5 de los 8 muertos eran 5 jóvenes rosarinos, llenos de entusiasmo, que fueron a hacer gala de lo que... Una de las cosas más lindas que tenemos los argentinos, que es la amistad, ¿no? Y se fueron todos juntos porque cumplían 30 años de egresados y que el terrorismo haya hecho este nuevo ataque es muy duro, muy duro. Así que ¿vamos a hablar con el presidente Trump, presidente? Mis condolencias, no me he comunicado con nadie, mis condolencias a la familia, estamos a disposición en lo que podamos ayudar. Y además decirles a los argentinos que queda claro, ¿no? Que no hay lugar para... tibios, todos tenemos que estar alineados con el mundo entero en el combate al terrorismo porque esto no puede seguir. Nosotros queremos vivir en un mundo donde reine la paz. ¿Cómo lo califica el presidente esto? Es un atentado vil del terrorismo, llevándose gente inocente, como siempre hacen, lamentablemente. Bueno, gracias. Va a ser un partido importante, una cuenta pendiente que por ahí puedo llegar a tener en lo personal. Como bien decís, no me tocó estar en el partido, en el Monumental, el torneo pasado. Se sacó un buen resultado, a pesar de eso, creo que el torneo pasado hicimos un buen campeonato. Hoy estamos pasando un buen momento y ojalá que podamos sacar un triunfo en el Monumental, ¿no? No sé si me puse contento, realmente me puse contento porque, como todos saben, tengo un amigo... un muy amigo mío que es Iván Marconi y realmente me puse muy contento por él, por el Bicho Aguirre y por Almirón, que también me dirigió cuando yo llegué a Tijuana, así que son grandes personas, así que me puse contento por ello, ¿no? Obviamente muy golpeado, acaba de quedar afuera de la Copa, eso lo sabemos todos, pero no por eso tenemos que confiarnos y saber que están golpeados y que podemos tomar ventaja de eso. Son partidos aparte que se juegan a muerte, que lo comparen a uno con Palermo, con Batistuta, como se me ha comparado, a mí me pone muy feliz. Siempre tengo los pies sobre la tierra y sé de dónde vengo y sé quién soy. Palermo, como siempre digo, en Boca va a haber uno solo y es muy difícil que alguien lo pueda llegar a igualar.
y con Batistuta pasa exactamente lo mismo. Yo estoy tratando de hacerlo mejor, dar mi mejor versión para que a Boca y al equipo le vaya bien y ojalá que pueda seguir de la manera que estoy, ¿no? Abrimos aquí nuestro segundo bloque informativo y el Colegio William Morris realizó en el transcurso de la semana anterior la Feria de las Naciones, una puesta en marcha, en escena de un proyecto escolar que se realizó en las instalaciones del Club Atlético Frías. Nosotros estuvimos haciendo un recorrido por los distintos stands y conversamos con la directora del establecimiento, la rectora, mejor dicho, me refiero a la señora Marisa Mubarki de Frías. Muy buenas noches, así es, esta es una linda experiencia que hemos querido poner en práctica, Feria de las Naciones 2017, y el nivel secundario ha elegido 10 naciones, 10 países de nuestro mundo para abocarse en todos estos meses y trabajar en su cultura, en lo que es la preparación de vestimentas, comidas, investigar sobre su religión, sobre su lenguaje, sobre la idiosincrasia de estos pueblos. Y bueno, este es el trabajo final de esa investigación. ¿Ha sido libre la elección o cada uno elegía el país que quería o ha sido al sorteo? No, ellos mismos eligieron sobre una base de varias naciones que habíamos dado. Y bueno, cada docente, en realidad cada curso tiene 3 docentes que trabajan con ellos. Algunos países han podido consultar hasta en forma directa con integrantes que han podido viajar, por ejemplo, en el caso de Perú, con misioneros que están trabajando en Perú. En el caso de China, con una profesora que hace unas semanitas estuvo allí. En el caso también de Brasil, con misioneros que estuvieron trabajando en Brasil y con una brasilera residente en Frías. Y bueno, y en el caso de los otros chicos, poder ir a alguna de las colectividades y poder trabajar así en forma directa desde quienes tienen en su sangre justamente la cultura de cada uno de estos países. Casualmente estábamos viendo los distintos, están acá, está Turquía, está Siria, hay muchos países representados que en el crisol de razas de nuestra ciudad están ellos, viven acá, hay muchos sirios, por ejemplo, en nuestra ciudad. Exactamente, hemos visto también que los chicos han elegido también de lo que pueden recaudar de la ciudad. Tenemos España, tenemos Italia, como les decía, Brasil, Perú. Si bien China no tenemos más que la proximidad ahora con los chinos en sus negocios, pero los chicos han aprovechado que su profesora viajaba, entonces para poder captar todo lo que ella traía desde allá. Pero también lo lindo es que no solamente nos quedamos en el tema cultural, sino también en escarbar un poquito el corazón de Dios para el mundo. Porque como le decíamos los chicos, a veces nosotros nos creemos que Dios es argentino, pero en realidad es de todos. Así que ver cómo Dios ama a cada una de estas naciones y cómo también extiende su posibilidad de ser alcanzados también con el mensaje de las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Y cuán importante es, usted tocó el tema de la religión, porque nosotros lo conocemos como Dios, algunos lo conocen como Alá, diferentes nombres en diferentes culturas, pero en realidad el mismo Dios. Exactamente. Dios está presente, quizás como decíamos, con nombres distintos, pero lo que queremos también recalcar es poder ordenar ese concepto de Dios. ¿Por qué? Porque en algunas culturas politeístas, por ejemplo, quizás no han podido tener acceso a descubrir el amor del Dios verdadero, ¿no? Que con la ayuda de muchos cristianos que han podido ir a esos países como misioneros transmitiendo la palabra de Dios, ellos ahora han conocido al Dios verdadero sin dejar su cultura, por supuesto. Por último, profe, ¿cuán importante es este tipo de muestra? Porque también el colegio hace una apertura a la comunidad y muestra lo que se ha realizado durante todo el año. Realmente para nosotros es un desafío, porque quizás sería mucho más tranquilo, más relajante trabajarlo solamente dentro del aula. Pero esta salida también es una muestra de que los chicos quieren hacer extensivo a sus amigos, a su familia, a la comunidad, del trabajo que ellos han tenido puerta adentro. Profesora, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes y esperamos que puedan disfrutar de esta feria. Gracias.
Y durante el transcurso de la semana anterior, también en las instalaciones del Club Atlético Talleres, en esta oportunidad, el Colegio William Morry, en el nivel primario, presentó su fiesta anual de la educación física. Estuvimos compartiendo con ellos también, por supuesto, esta fiesta tan importante en donde los niños demuestran lo aprendido en el área de educación física durante todo el año. Este informe hemos preparado para ustedes. El Colegio William Morris de la ciudad de Frías, en el nivel primario, realizó su fiesta anual de la educación física. Durante el desarrollo de la misma, los profesores y directivos dejaron entrever algunas de las inquietudes y los párrafos más destacados con respecto a la educación física. Desde épocas muy antiguas, se dijo, se practicó la educación física para fortalecer el organismo, por lo que se considera una ciencia tan antigua como el hombre. Dos cualidades principales necesita el hombre para subsistir: la preparación mental y la fortaleza física. La práctica de los deportes y de los ejercicios físicos conduce precisamente al fortalecimiento del organismo. Es así como se inician las prácticas de la educación física como una parte de actividades del hombre y especialmente una materia a desarrollar dentro de los colegios educacionales. Mente sana en cuerpo sano, reza un antiguo dicho que resume todo el valor y la importancia de la ciencia y el arte del fortalecimiento físico y la conservación de la salud psíquicamente equilibrada. Se necesita un organismo sano y fuerte para resistir los embates de la naturaleza y los golpes de los avatares de la vida. En este organismo se consigue con la educación física y con los ejercicios que se practican todos los días. Finalmente, los profesores resaltaron que la práctica con regularidad de los ejercicios físicos o el deporte en sí nos permite mantenernos en forma y a la vez también tener una buena salud. And the crowd that's The crowd
that singing. Continuamos con la información y en este caso nos llegamos hasta la vera de la Ruta Nacional 157 porque la ciudad de Frías fue uno de los parajes que tuvo esta competencia que se realiza a nivel nacional en la 15ª prueba Gran Premio Argentino Histórico. Esto se realiza un recorrido de regularidad, pruebas de regularidad de tiempo con autos antiguos. Estuvimos conversando con el director de la prueba, que es Rodolfo Manocci, nos estuvo explicando, por supuesto, de qué se trata esta importante prueba que se realiza por 15ª vez en la República Argentina. Y además de conmemorar estas carreras, estos grandes premios que han sido famosos en la República Argentina y llevar todo este museo itinerante, queremos recordar que es una carrera solidaria porque cada participante trae 5 kilos de productos no perecederos y lo tiene que entregar a Cáritas al final de cada etapa. Eso hace que a lo largo de todo este recorrido que hacemos, de los 3.500 o 3.700 kilómetros, compuesto por 5 etapas, llegamos a juntar más de 5.000 kilos de productos no perecederos para Cáritas. ¿Cuántas son las cantidades de vehículos que participan en este museo itinerante? En este momento hemos largado de Buenos Aires unos 140 autos, y ahí están compuestos por turismo de carretera del ayer, que eran los TCA, con los que son las coupés de 1940, que son las coupés Ford, las coupés Chevrolet. Hay después hay algún Falcon que representa a lo que es la categoría de ahora de turismo de carretera. Y después lo que es todo turismo mejorado, que es los 404, los 1500, los Renault Dauphine. En fin, hay una cantidad de autos, están los Falcon también estándar, que fueron los Falcon que corrieron los grandes premios de los grandes premios mejorados, ¿no? Por lo visto, bueno, no importa ni el modelo ni el año del vehículo, aparentemente. No, sí. La categoría está dada hasta el año 67. Y este año se incorporan los GPH, que se han denominado, es una nueva categoría, que son los 504, los 128, los Renault 12. Por eso que ahora se van a empezar a incorporar a esta categoría, a esto que hacemos, que es una carrera de regularidad y que es la única forma de poder recorrer la Argentina, que es tan bella y es la única forma que se puede recorrer haciendo regularidad. ¿A dónde inició la carrera? ¿A dónde termina? Y bueno, ¿por qué escogieron Frías como también un punto de salida de este museo itinerante? Bueno, lo que pasa es que venimos desde Villa General Belgrano, hemos pasado por muchos lugares ahora, pero bueno, estamos yendo hasta Tucumán, y de Tucumán después vamos a Catamarca, Catamarca, San Juan volvemos a Villa General Belgrano, y Villa General Belgrano hacemos Arrecifes. Ahí es donde termina la carrera, en Arrecifes, que es donde terminamos los grandes premios. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, suerte, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por difundir todo esto y porque el público se asome a la ruta y vea, porque realmente es maravilloso, los que han sido la gente grande rememora sus grandes premios y ven sus autos y realmente se emocionan. Y por los chicos es de recordarle la historia de la República Argentina. 15º Gran Premio Histórico de Autos Antiguos. Se realiza entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre. El día 29 de octubre fue la primera etapa desde Bargado hasta Villa General Belgrano. La ciudad de Frías fue testiga de la segunda etapa corrida el 30 de octubre entre Villa General Belgrano, Córdoba y San Miguel de Tucumán.
El día 31 de octubre, la tercera etapa será entre San Miguel de Tucumán y Catamarca. El 1 de noviembre, día de descanso. El 2 de noviembre, la cuarta etapa, Catamarca-San Juan. El 3 de noviembre, la quinta etapa, San Juan-Villa General Belgrano-Córdoba. Y la sexta etapa será el día 4 de noviembre, cuando se recorra Villa General Belgrano y se termine en Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires. Recordamos, dos ciudades muy importantes que tienen que ver con el automovilismo. En la largada de este 15º Gran Premio Argentino Histórico en Bragado, Buenos Aires, y la llegada va a ser en Arrecife, otra ciudad también de la cual han salido grandes pilotos de la República Argentina. La ciudad de Frías fue uno de los lugares elegidos para realizar el paraje en la etapa para acondicionar los vehículos. La ciudad de la Amistad precisamente fue el lugar en el mástil de la bandera donde se largaba la etapa que culminaba en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Lamentablemente nuestra emblema nacional, el orgullo que tenemos los frienses, que es el monumento a la bandera, en ese momento no se encontraba la bandera colocada en el mástil. Hubiera sido lindo que aquellas personas que pasan por nuestra ciudad, que pasaron por nuestra ciudad, más de 140 autos en competencia y 180 autos que van haciendo como de soporte, podrían haber disfrutado también de esta magnífica bandera que tenemos en nuestra ciudad. Así pasó por la ciudad de Frías entonces el 15º Gran Premio Argentino Histórico de Autos Antiguos. Bien, continuamos con la información y ahora nos vamos a ir a presentar una historia de vida. Realmente una historia que a usted seguramente lo va a atrapar, y si por allí tiene alguna información, alguna noticia, algo que se vincule con esta búsqueda que se está realizando, sin lugar a dudas que esta familia que está realizando la búsqueda se lo va a agradecer muchísimo. ¿Pero de qué se trata este tema? Hay una familia, hay una mujer que debe tener en la actualidad unos 55 años de edad, que cuando era muy pequeña, cuando tenía solo 5 años de edad, fue hija adoptiva de una familia que se fue de la ciudad de Frías, que se fue a Necochea, que después se fueron a Mar del Plata. En fin, fue separada de su familia. Tiene en este momento aproximadamente 57 años de edad y su esposo está buscando en este momento a un familiar, más precisamente a la madre o al hermano. Pero qué mejor que Juan Mercado, nos va a contar esta historia, cuál es el motivo de su tercera visita a la ciudad de Frías y cómo es la historia de esta mujer que desde hace 50 años que busca a su familia. ¿Cómo es tu nombre? Juan Mercado. Juan, ¿cuál es el motivo de tu visita en Frías? ¿Qué andas buscando? Bueno, es larga la historia, vamos a empezar por el principio. Ando buscando a la mamá de una prima hermana, que a la postre después resultó mi señora, mi concubina. Y bueno, hace ya unos cuantos años que estábamos detrás de la mamá biológica sería, ¿no? Y no hemos podido hallar ningún dato que nos lleve hasta ella. Solamente tenemos un indicio así de que fue adoptada acá en el año 60 y monedas, entre el 60 y el 65. En el registro civil de acá de Frías tenemos una partida de nacimiento con el nombre de la mamá que la adoptó. ¿Qué sería? Se llama la señora Rosario Mercado. Rosario Mercado. Ya fallecida, obviamente. Sí, ya fallecida. Falleció hace como 5 años atrás en la ciudad de Necochea, que de donde somos oriundos nosotros. Y desde allá venimos buscando, bueno, alguna noticia de Susana, que es el nombre que le han puesto a esta chiquita. Ella tiene un recuerdo de su infancia, porque fue adoptada ya grandecita, casi con 5 años. Y tiene un recuerdo así de que vivía cerca de la estación de tren, de acá de Frías. Lugar al que salía corriendo siempre a esconderse abajo de un banco, cuenta ella. Cuando el papá le quería dar algún alpargatazo, ¿no? Y bueno, también tiene... Me decía recién, una vaga recuerdo de haber vivido en una casa de 2 pisos. Sí, en su
pequeña, por corta edad, ella tiene un par de recuerdos, así como que vivió en una casa de dos pisos, de la zona, ¿no? Así de la estación, y que tenía un hermano menor, de nombre Luis, Luisito, al cual ella cuidaba, decía que la mamá la dejaba a cargo del hermano, y ella se acuerda, tiene mucha memoria de eso, de ese detalle de que cuidaba a su hermanito más chico. Bien, hacemos un alto en la historia. Sí. Estamos buscando a la mamá biológica, sí, de tu señora, sí, la cual es de apellido Mercado, se llama Susana, sí, y que fue adoptada por una señora también de apellido Mercado, sí, la cual falleció hace 5 años, se fue a la tumba sin decir cuál es su verdadera, sí, madre biológica. Vivía cerca de la estación y tenía un hermano que se llama Luis. Sí. Estamos buscándolo más que nada a Luis, sí, o algún dato de alguna, sí, persona que, claro, que haya conocido la historia. Claro, efectivamente. Es difícil porque no tenemos el... O sea, el apellido Mercado es de la mamá que la adoptó, no es el apellido original de ella. No, de ella no tenemos prácticamente nada, no tenemos ningún dato. Solamente lo que estoy contando. Que nació entre el año 60 y 65, sí, fue anotada de 5 años. Exactamente, exactamente. Sí, ya te digo, no tengo de alguna manera data de como para tirar un hilito de dónde, por dónde empezar la búsqueda. Simplemente que, bueno, han pasado los años y ella siempre ha estado con eso en la cabecita de querer saber su origen, de querer tener un hilo. En un momento dado, ella vivió, cuando se fueron de acá, la mamá, la que la adoptó, se fueron a vivir a Buenos Aires. Y este chico Luisito, creo que hizo un intento de encontrar a su hermana, hizo un intento, pero no lo logró porque la negativa de la mamá que adoptó, bueno, lo hizo retroceder en su búsqueda, pero sí, creo que sería la parte más emotiva de toda esta historia, ¿no? Que apareciera ese hermano, que ya vuelvo a repetir, el único dato que tenemos. ¿Ese hermano tendría alrededor de unos 50 años? Y sí, 50, 55, ahí en esa franja, que bueno, hasta la edad también nos crea una duda, porque en esos años la gente se la notaba posteriormente, ¿no? Con la fecha. Esta chica está, por la documentación que tiene, está anotada, nació en el 61, pero está anotada acá en Frías en el año 66. Yo personalmente busqué en los libros la historia y ahí dice, sí, que está anotada con nombre de la mamá que la adoptó, Susana Mónica Castro de Mercado. Castro era el apellido del papá que la adoptó, también fallecido. O sea que por allí de pronto, algún vecino, alguna gente que haya conocido la historia, que te pueda dar un dato, o el mismo Luis, que por allí, o que conozca a un Luis, que te pueda dar un dato, sería regio. Sí, no, eso sería una bomba para culminar con esta historia. Tengo un dato de alguien que participó en la adopción, una señora de nombre Alcira Mercado, que tengo entendido fue maestra de una escuela de acá nacional, ya fallecida la señora esta, Alcira Mercado, tenía una hermana, creo que le decían la gordita, eran dos hermanas que vivieron solteronas las dos. Docente, la señora Alcira, docente, y también del apellido Mercado, que bueno, lamentablemente fallecieron y también se llevaron de alguna manera el dato ese de saber quién es la persona que estamos buscando. Bueno, yo más que agradecido con vos y con la gente que me ha brindado este minuto por ponerle para buscar, para encontrar, y si bueno, lo logramos, me comprometo ante las cámaras a que voy
voy a cumplir con la promesa de un buen asado rociado con buen vino. Ya te digo. La historia realmente es conmovedora porque alguien quiere saber siempre su origen. Aquellos que quieran dar un dato, que se quieran acercar, bueno, el canal nuestro va a estar a disposición, el que tenga el dato, venga, sí, lo deje, nosotros nos ponemos en contacto contigo y seguramente que te lo vamos a pasar. Sí, vos vas a ser de alguna manera el nexo o la persona que quede a cargo de encontrar algo. Nosotros no somos de acá, estamos de paso, somos de Necochea. Ya es la tercera vez que venimos por acá buscando algún dato y bueno, encontramos que capaz que quizás con el canal nos está abriendo una puerta y bueno, vamos a quedar a la espera. Bien, como les decía en el comienzo de la nota, como les decía en la presentación, usted sabe que estos temas hace muchos años eran muy delicados, los temas de adopción, era muy reservado, quienes, las familias que realizaban estos temas de adopción, motivo por el cual si usted por allí, de acuerdo a los datos que ha estado dejándonos Juan, conoce, sabe o tiene algún indicio o algún dato que puede llevar a encontrar a esta familia que se está buscando, seguramente que Juan y su concubina se la van a agradecer muchísimo. Les recordamos, un agente de la ciudad de Frías, 50 años aproximadamente, debe tener Luis, que es a la persona a que están buscando, y la mamá de Susana debe tener aproximadamente unos 70, 75 años de edad. Con esta noticia nos vamos a ir buscando una pausa comercial. Pausa comercial, cuando regresemos, Mario Fernández, toda la información que tiene que ver con el deporte, nos va a estar contando qué aconteció en materia deportiva en el último fin de semana. Pausa, ya volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición aquí en Telenoticias, todo a través del deporte de la ciudad de Frías y de la región. De inmediato nos vamos a ir a compartir lo que tiene que ver con una próxima edición este sábado y domingo de la Doble Frías, la tradicional carrera ciclística de ruta que desde la década del 50 viene desarrollándose por allí con algunas interrupciones, pero este sábado estará en Frías y el domingo retornará a la capital de Santiago del Estero. Las imágenes de archivo nos llevan a lo que sucedió en las ediciones anteriores justamente, pero nosotros vamos a comentarle y vamos a hacer un poquito de historia de esta Doble Frías, que este sábado 4 tendrá y el domingo 5 una nueva edición. La largada se va a producir desde la ciudad capital el día sábado aproximadamente a las 8 de la mañana y el día domingo retornarán desde la ciudad de Frías a Santiago del Estero. Pero hablaba y les comentaba de lo que tiene que ver con un poco de historia. La ciudad de Frías tuvo allá por el año 57, justamente en una de las primeras ediciones, al reconocido pedalista friense Hugo Palavecino como ganador de la primera Doble Frías en la historia para los frienses. Posteriormente, Martín Busto también hizo de las suyas, la ganó en el año 92. Y dos años después, otro friense, junto a Martín Busto, quizás los más renombrados pedalistas de los últimos tiempos, hablando de Daniel Ceja en el año 94. Hasta ahora son los únicos ganadores estos tres, Hugo Palavecino, Martín Busto y Daniel Cejas. Esta nueva edición que se va a correr entre el sábado 4 y el domingo 5 tendrá a tres representantes frienses en distintas categorías: Julio Lescano, Mario Ruiz y uno de los ganadores, Daniel Ceja, que estará compitiendo en la categoría Master B. Seguramente esto va a servir, como viene sucediendo en estos últimos años, para que nuevos competidores de la ciudad de Frías vayan surgiendo. Hay un buen semillero que está trabajando duro junto al Club Ciclista Friense, que va a ser la gente encargada de recibir a esta tradicional competencia. Recordamos entonces,
el próximo sábado, largarán aproximadamente a las 8 de la mañana desde una de las localidades de la capital, de Santiago del Estero, para ser más precisa, y allí van a estar largando a las 8 de la mañana. Será desde el local de Lobruno, uno de los auspiciantes de la competencia, y también van a estar llegando a las ciudades frías, esto para que tenga nuestra ciudadanía y la gente de los alrededores para poder ir a recibir a los ciclistas que vienen de distintas provincias. Van a estar llegando aproximadamente a la hora 11:30 en adelante, es el cálculo aproximado, todo va a depender de la hora que largan desde la capital de Santiago del Estero. El lugar de arribo, reiteramos, 11:30 en adelante, desde allí, desde la iglesia Inmaculada Concepción, será el lugar, y para que también todos aquellos transeúntes de las ciudades frías puedan ir desde horas tempranas despejando todo lo que es la avenida que van a tener de recibimiento a la ciudad de Frías desde lo que es la rotonda de nuestra ciudad, y luego van a ingresar hacia el punto final por calle Dr. Raúl Sabá. El día domingo, desde el mismo lugar, tendrán el regreso aproximadamente a las horas 7:30 hacia Santiago del Estero. Así que bueno, la ciudad de Frías, a través del Club Ciclista Friense, también va a estar recibiendo a esta gente que va a llegar desde distintos puntos del país para poder realizar esta nueva edición, y esperemos que tenga el brillo de aquellas que supimos recibir en la ciudad de Frías. Ahora sí, nos vamos a compartir esta primera fecha de este corto campeonato que va a tener entre noviembre y parte de diciembre la ciudad de Frías, hablando del campeonato de primera división de la Liga Cultural de la ciudad de Frías. En cancha del Club Atlético Talleres, el único estadio habilitado para este campeonato, lo habíamos conversado y lo habíamos dado a conocer ya, se ha llevado a cabo la primera fecha de este mini torneo, si se le puede llamar, de la Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad, que seguramente en unas semanas más estará eligiendo a su nuevo presidente. Ya lo conversado con la Junta Normalizadora lo dice de esa forma. Primera fecha entonces en el Estadio Club Atlético Talleres. Villa Paulina derrotó a Unión Friense por 2-1. Lucas Cejas en 2 oportunidades para la gente de Villa Paulina. Walter Tapia, el único tanto para Unión Friense, todo bajo el arbitraje de David Ochoa. De esta forma, la zona A ha quedado con Villa Paulina con 3 unidades, sin unidades Unión Friense, y había quedado libre Instituto Tráfico. La próxima fecha, entre sábado y domingo, se están manejando los horarios debido al superclásico del domingo, también de las inferiores. Decía, la próxima fecha Villa Paulina enfrentará a Tráfico, va a quedar libre Unión Friense. Por la otra zona, Talleres derrotó por 2-1 a Huracán. Rodrigo Bravo y Paolo Pisano, los tantos para el Tallarín. Para el Globito, Martín Cortés, el único tanto. Esta zona entonces está encabezada por Talleres con 3 unidades, sin puntos, la gente de Huracán y Central Córdoba, que quedó libre en la primera fecha. Justo la próxima fecha, este fin de semana, Central Córdoba enfrentará a Huracán, libre quedará Talleres. En la otra zona, recordando que son 3 los equipos que integran cada zona, todos contra todos, clasificarán los 2 primeros y se van a cruzar en la siguiente ronda. Atlético Frías derrotó por la mínima diferencia en el clásico a los de 2 Leones, la gente de Sumampa. Carlos Coronel, el único tanto para Atlético Frías, todo bajo el arbitraje de Sergio García. Atlético Frías tiene 3 puntos, en la única fecha. 2 Leones y Coinor, el equipo que había quedado libre, sin unidades. Próxima fecha, Club Social y Deportivo Coinor enfrentará a Atlético Frías, libre la gente de 2 Leones. En el Sub-15 se ha jugado la tercera fecha, no pudo jugarse por falta de estadio y por falta también de árbitros. El Sub-15, decía, se jugó la tercera fecha, no pudo ser para la gente del Sub-13. Todo esto en cancha del Club Social y Deportivo Coinor, el día sábado por la mañana y el día domingo también por la mañana. El sábado a las 9:15 comenzaba todo en cancha del Club Social y Deportivo Coinor. Sub-15, Unión Friense 2, Atlético Frías 0, Martín Cor y Emiliano Álvarez para Unión Friense bajo el arbitraje de Luis Torres.
A las 10:30 se jugaba el segundo encuentro. Estrella Azul derrotó por 2-1 a la gente de Dos Leones bajo el arbitraje de Fernando Quiroga. Los dos tantos de Estrella Azul fueron convertidos por Francisco Herrera. Para Dos Leones, el único tanto Lautaro Álvarez. El día domingo, con idénticos horarios, Talleres derrotó por la mínima diferencia en el clásico del sub-15 a Central Córdoba. El único tanto para los tallarines es Santiago Díaz, bajo el arbitraje de Mario Nieto. A segunda hora, Tráfico derrotó por 3-0 al Club Social y Deportivo Coinor. Mauricio Cáceres y Santiago Tapia en dos oportunidades para el Vendaval Verde, bajo el arbitraje de Mario Nieto. La zona A, entonces, del sub-15 está encabezada por Huracán y Atlético Frías con 6 unidades, seguido de Unión Friense y Estrella Azul con 3, sin unidades, 2 Leones. La zona B está encabezada por Talleres y Villa Paulina con 6 puntos. Tráfico tiene 3, Central Córdoba 1 y el Club Social y Deportivo Coinor tiene 1 punto. El goleador con 3 fechas jugadas de este sub-15 es Juan Escobedo de Atlético Frías, que tiene 3 tantos, es decir, un promedio de 1 gol por partido. Reiteramos entonces, este próximo sábado y domingo, la fecha de la primera división se va a jugar nuevamente, porque es el único estadio que está adaptado y que está preparado para que se practique el fútbol, es el Misael Castellano del Club Atlético Talleres. Ahora nos vamos a compartir también imágenes de lo sucedido el sábado en la capital de Santiago del Estero, porque el Maxi Volley femenino de la ciudad de Frías ganó los 2 partidos, ha clasificado para la zona oro. Dentro de 2 semanas estará representando allí en las finales de este campeonato de Maxi Volley femenino a la ciudad de Frías. Las chicas de Frías tuvieron 2 resonantes triunfos de visitante. De esta forma, entonces, han ingresado en la zona oro. Y por supuesto que esto es todo un halago, porque recordemos que son las últimas campeonas. De acuerdo a los resultados que se han dado el último fin de semana, entonces, tenemos que Frías derrotó por 3-0 a las Guapas de Capital de Santiago del Estero con parciales de 26-24, 25-17, 23-25 y 25-19. 3-1 entonces para Frías sobre las Guapas en el primer encuentro del día sábado. Posteriormente, nuevamente Frías derrotó, pero esta vez por 3-0 a la gente del Ateneo, también de la capital santiagueña, con parciales de 25-23, 25-17 y 25-21. Seguro que las van a estar en estos momentos, se están realizando los sorteos para ver con quién van a jugar las representantes de Fría en la próxima edición allí en la zona oro. De todas formas, este próximo fin de semana las chicas van a estar representando a Frías y también a la provincia de Santiago del Estero en el campeonato nacional que se realiza en Catamarca entre sábado y domingo. Volvemos al fútbol, volvemos a esta disciplina, pero esta vez tiene que ver con el fútbol amateur, lo que ha sucedido allí la semana pasada en las canchas del Camping Municipal Ex Ademov, la Liga de las Instituciones. La Liga de las Instituciones no para, por supuesto, con sus campeonatos y continúa desarrollándose allí, como es habitual, en el Camping Municipal. Los resultados de la última fecha: por la mínima diferencia, la policía de la provincia derrotó a OMA por 1-0. El Club Social también hizo lo mismo, por la mínima diferencia, la Biodiesel. Empleados de Comercio goleó por 4-1 Tránsito Municipal. El Polideportivo Municipal, en un partidazo, derrotó por 5-4 a Obras Públicas. Y a última hora, el Club Hípico derrotó por 3-0 a Loma Negra. La tabla de posiciones está encabezada por la policía de la provincia con 18 puntos, seguido de Loma Negra con 17, el Club Hípico y la Escuela Técnica con 16 puntos, Biodiesel con 13,
Obras Públicas y Empleados de Comercio con 11 puntos. AOMA y el Club Social con 10, el Polideportivo Municipal con 9, Sierra Tránsito con 1 punto. La próxima fecha se está desarrollando en estos momentos, es la 11ª, a partir de las 20 horas ha comenzado, están jugando el Polideportivo versus el Club Social, posteriormente lo hará Tránsito Municipal enfrentando al Club Hípico, la Escuela Técnica versus Empleados de Comercio, Policía de la Provincia versus Biodiesel y a última hora AOMA enfrentará a la gente de Loma Negra. Por supuesto que todo esto tiene que ver, reiteramos, con la Liga de las Instituciones en el Camping Municipal ex Ademov. Tiempo de continuar con el fútbol. Ahora nos vamos hacia cancha del Club Social y Deportivo Coinor. Una nueva fecha de lo que es la nueva liga del fútbol amateur de la ciudad de Frías. La cancha del Club Social y Deportivo Coinor hizo disputar allí la nueva liga del fútbol amateur de la ciudad de Frías. Una nueva fecha con los siguientes resultados. Achalco derrotó por 1-0 a Panificadora Suecia. Influencia por 2-0 a Farmacia del Rosario. Y Caño, el representante de Catamarca, empató 1-0 con los Chollanos. Los Canarios empataron 1-0 con el equipo de los Amigos. El otro representante de la provincia de Catamarca, del este catamarqueño, el Deportivo Quiroz, derrotó por 2-1 a M&M. Los Plomeros golearon por 4-0 a Carnicería Los Tres Hermanos. La Mexicana goleó por 5-2 a los Ferroviarios. Y a última hora, Panificadora La Deseada goleó por 4-0 a los Veteranos de Coño. De esta forma, entonces, la tabla de posición está encabezada por el Deportivo Choya con 28 puntos, seguido de Farmacia del Rosario con 27. Influencia 27 puntos, Panificadora La Deseada 24, Los Amigos con 21, Quirós con 21 puntos también, Veteranos de Icaño con 20 unidades, M&M con 19, Achalco con 18 puntos, La Mexicana en el 10º puesto con 17 puntos, Los Ferroviarios con 16, Los Plomeros con 15, Carnicería Los Tres Hermanos con 11, Los Veteranos de Coinor con 8, Los Canarios y Panificadora Suecia cierran la tabla de posiciones con 6 puntos. De esta forma entonces hemos llegado al final de una nueva edición con el deporte de Frías y de la región. Luego de la pausa publicitaria, más información junto a Daniel Cerezo. Abrimos aquí nuestro último bloque informativo y usted sabe que el día 31 de octubre se realizó los festejos en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, de la Noche de Brujas o Halloween, como comúnmente se los conoce. ¿Cuál es la posición de las iglesias evangélicas y de la Iglesia Católica con respecto a este tema de Halloween? Un festejo que no coincide con los acervos culturales de nuestra región, de nuestra zona, de nuestra América. Salvo Estados Unidos y Canadá, el resto de América prácticamente no celebra la fiesta de Halloween como realmente ha nacido dicha fiesta. Vamos a llegarnos hasta la Plaza 9 de Julio porque allí una de las iglesias evangélicas de la ciudad de Frías realizó un movimiento que va en contra precisamente de la fiesta de Halloween y en favor de la vida, tal como nos explica uno de los integrantes de esta iglesia que conversó con nosotros. Bueno, buenas noches ante todo. Nosotros pertenecemos al Ministerio de CCNI, Centro de Conversiones Nacional e Internacional. Bueno, estamos acá representando principalmente a Jesús, a Cristo, diciendo que la vida va adelante primero que la muerte, porque estamos celebrando la vida. En realidad, el 31 de octubre es un día donde se celebra Halloween, que es básicamente la muerte. Halloween es una palabra compuesta inglesa que significa el festival de la muerte. Es una fecha donde hechiceros se convocan, incluso suelen hacer hasta ayunos
para poder hacer sacrificios con niños, y es una fecha donde básicamente se lo utiliza para eso, ofrecer sacrificios de niños a cierto dios, como dioses que a ellos le llaman como Satanás. Esta es una cultura que viene desde hace muchos años y que en América, en Estados Unidos, en Canadá se ha arraigado como cultura propia y que también se ha querido difundir a lo largo de nuestro continente. Así es, porque nosotros empezamos a mamar esto, lamentablemente, de los colonizadores que han venido por estas tierras, trayendo esta cultura que nace desde los celtas, en regiones de Inglaterra, donde ciertos sacerdotes implementaron este tipo de celebración pagana, de sacrificios, son en cierta forma hechiceros, sacrificando y matando gente inocente, donde han traído esta cultura para nuestra tierra, inundando lamentablemente con este tipo de plaga, por así decirlo, lamentablemente, porque nos aparta de Dios. Gatón, ¿cómo se contrapone la fuerza esta, cosas tan paganas que tienen desde este lado oscuro de Holloway con la cuestión de fe, con la cuestión de nuestra religión, con la cuestión de nuestras creencias? Bueno, primero que todo tenemos que saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios vivo, en el cual dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Entonces, tenemos que, para poder estar cerca de Dios, primero abrazarnos y aferrarnos a nuestro Redentor, a nuestro Libertador, porque nosotros sabemos que vamos a tener vida y vida en abundancia, lo que Él prometió, no vamos a ser condenados. Este tipo de, digamos, de celebración de Halloween es una fiesta donde provoca muerte, nada más que ese es el fin. O sea, adorar al Dios vivo, no al Dios muerto. Amén, así es, adorar al Dios vivo es lo que nosotros hacemos, adorar a Cristo, a Dios, a Jehová, Jehová de los ejércitos, y no a... le llamaban a Samaín. Samaín era el dios de la muerte en esa época, que ese nombre le habían puesto, pero nosotros sabemos que de trasfondo está Satanás, en busca no solamente de cualquier persona, sino básicamente de los niños, que antes utilizaban también hasta doncellas, que la pedían en sacrificio para este tipo de religión, de sacrificio pagano. Acá hemos visto que hay muchos jóvenes y hay muchos niños que, a contraposición de disfrazarse como la noche de Halloween, vienen disfrazados de ángeles. Así es, porque bueno, es una forma de decir no a la muerte, porque en la celebración de Halloween todos se disfrazan de muertos, esqueletos, sangre, cosas aberrantes en realidad. Pero acá estamos demostrando que acá hay vida, acá hay gente que quiere celebrar la vida, básicamente. Gastón, muchas gracias, y a través tuyo hacerle llegar nuestro saludo a la iglesia, que no es la única iglesia de la Argentina. Creo que la Argentina, la religión de la República Argentina, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, se han aunado en luchar en contra de estas culturas paganas y estas celebraciones, que por allí en la cuestión de fe no le hace bien a nadie. Amén. Y quiero destacar una cosa más, que el 31 de octubre Martín Lutero, digamos que en cierta forma, abolió una bula del Papa, donde se celebra también que la iglesia protestante, evangélica o cristiana hace en el mundo, aparece en ebullición, por así decirlo, se manifiesta la iglesia protestando en contra de imágenes y en contra de todo lo pagano y profano. Por último, precisamente en el Consejo Deliberante, en la sesión del Consejo Deliberante, se está determinando que el día de hoy, el 31, se va a conmemorar de aquí en adelante como el Día de las Iglesias Evangélicas. Amén, así es, como el Día de las Iglesias Evangélicas, usted lo dijo, pero básicamente detrás de todo esto está Cristo, está nuestro Redentor, nuestro Libertador, el cual sabemos que con Él estamos más cerca de Dios, porque Él es nuestro intercesor. Él es el puente entre Dios y el hombre. Gastón, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto también llegamos hasta la Iglesia Católica, porque un documento de la Iglesia Católica de los últimos días hablaba de que eran unas fiestas paganas, Halloween, que se profesaban o que se realizaban rituales no muy ortodoxos con respecto a esta fiesta. ¿Cuál es el pensamiento del padre Oroná, que es el cura párroco de la ciudad de Frías,
Llegamos hasta la parroquia Inmaculada Concepción y le preguntamos su punto de vista, el de la iglesia, con respecto a los festejos de Halloween. Buenas noches, queridos amigos. Y sí, tiene que ver con devociones y celebraciones que tienen que ver con las culturas de los pueblos. En este caso, la fiesta de Halloween o Noche de Brujas, como se le llama, viene de celebraciones culturales que se hacían en Europa, que después arraigaron muy fuerte en Estados Unidos, que se les dio un sentido a veces inocente, pero en otros un mal sentido, que era que se aprovechaba estas celebraciones para invocar a espíritus o hacer cosas malas, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la Iglesia sobre eso? Nosotros ya tenemos una fe heredada, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe en Dios, nuestra devoción a la Virgen y a los santos. Eso es lo primero que uno tiene que, como cristianos, remarcar o tener por encima. Y esas otras devociones que no tienen que ver con nuestra fe, bueno, no hay que darles importancia, ¿no? Porque no tienen que ver con nuestra fe justamente. Que en otras culturas o en otros pueblos se las celebren, bueno, quizás porque sea propio de esos pueblos y de esas culturas, pero que nada tiene que ver con nosotros. En ese caso, ¿qué le digo yo como sacerdote al pueblo cristiano? Bueno, nuestra fe está en Jesús, en Dios, nuestro Padre, en el Espíritu Santo, en nuestro amor hacia la Virgen María, nuestra devoción a los santos. Ahí tiene que centrarse nuestra fe. No necesitamos de otras rituales o devociones para decir que creo en Dios o creo en algo, ¿no? Porque ya nuestra fe está segura en Jesús, ¿no? En otras palabras, venerar la luz más que la oscuridad, celebrar a los vivos y no a los muertos. Eso, exactamente. Y tiene que ver mucho también con el sentido que se le da, ¿no? En este caso de Halloween, o bueno, otras devociones, que yo aquí en nuestra zona arraiga muy fuerte la devoción a San la Muerte, que también es un ritual pagano, que no se busca el bien sino el mal. Yo más que nada digo, bueno, eso va en contradicción con nuestra fe. Después está lo que por el lado inocente o uno muchas veces hace, que parece lindo, qué sé yo, vestirlo a los chiquitos con esas calabazas y esas cosas que algunos hacen. Después está el lado comercial también de esta devoción de Halloween, que justamente porque viene de Estados Unidos hay todo un sistema comercial que se arma en torno a eso, con lo cual buscan que, bueno, generar ingresos y que la gente, cuando más se masifique esa devoción, más ganancias da para el comercio. Bueno, eso muchos utilizan también ese... Que ojo, también a veces pasa con nuestras devociones religiosas, ¿no? Pensemos en Navidad, por ejemplo, pensemos en la Pascua, cómo ha ido perdiendo muchas veces el sentido religioso que tenía para convertirse en algo comercial. O pensemos en el Día de los Reyes, por ejemplo, también, ¿no? Que es una fiesta religiosa, de a poco se ha ido convirtiendo en una actividad comercial prácticamente, ¿no? Entonces eso es lo que uno debe cuidar, siempre el contenido de fe es lo que uno debe cuidar. Uno tiene que estar seguro en su fe. Yo estando seguro en mi fe ya no tengo que tener miedo a otros ritos o devociones que haya en el mundo, porque el mundo es vasto, es amplio y hay de todo, hay desde cosas buenas hasta cosas malas, ¿no? Inclusive el calendario, la fecha se presta, Día de los Fieles Difuntos y Día de Todos los Santos, pegaditos tan cerquita que se presta la confusión también. Sí, y en el caso nosotros de los cristianos, nosotros, el Día de los Santos va unido al de los Fieles Difuntos, pero en el cual no celebramos la muerte, sino que celebramos la vida de aquellos que ya han partido de este mundo, que para nuestra fe nosotros decimos ellos siguen vivos, sus almas siguen vivas, y desde esa fe nosotros confiamos o esperamos en su resurrección al final de los tiempos, ¿no? Pero para nosotros no tiene un sentido negativo la fiesta de los fieles difuntos, ¿no? Ni nada de rituales ni magias que algunos hacen, pero que los cristianos estamos llamados a no hacer o a cuidar, ¿no? Yo siempre digo, si uno está seguro en su fe, ahí tiene que mantenerse, profundizar en los contenidos de fe que hemos recibido en nuestras catequesis y lo que nos ha enseñado nuestra gente. Y bueno, después todas estas devociones o estas modas a veces que hay. Usted mismo recién me decía que este año ya no se vio tanta la difusión de este Halloween con referencia al año pasado. Y bueno, porque a veces son modas, ¿no? Que vienen y pasan, algunas quedan, algunas se van. Lo que sí, bueno, uno tiene que rescatar desde nuestro ser cristiano siempre nuestra
fe que tiene que estar firme en Jesús nuestro Señor. Padre, muchas gracias, buenas noches. Dios los bendiga. Bien, seguramente que usted ha sacado también sus propias conclusiones, seguramente que en las cuestiones de fe y en cuestiones religiosas usted también ya tiene un pensamiento realizado, un pensamiento elaborado con respecto a estas fiestas. Algunas las consideran fiestas paganas, otros directamente fiestas inocentes en donde los chicos salen a pedir golosinas. En fin, la religión tiene un punto de vista y quizás por allí la sociedad también puede tener otro punto de vista y también es considerado importante y lo respetamos. Antes de despedirnos, como siempre, los datos del tiempo para saber cómo va a estar el tiempo en la República Argentina, en nuestra ciudad, por supuesto, y en todo el país. Datos del tiempo. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que nos espera un jueves húmedo y algo inestable en gran parte del centro de la República Argentina, especialmente en la región pampeana. Allí se van a estar generando lluvias, chaparrones y algunas tormentas, algunas que pueden ser localmente intensas, con viento rotando al sector sur, pero con muy pocos cambios en cuanto a las temperaturas. Hacia el norte del litoral, el cielo va a estar parcialmente nublado, a cubierto, nubosidad en aumento, pero con buen tiempo la mayor parte del día, mínimas de 18, 19, máximas que se irían alcanzando los 32 y 33 grados, y hacia la noche y madrugada del viernes va a empezar a llegar inestabilidad con lluvias y algunas tormentas, especialmente en las provincias de Corrientes y también en Chaco. En Santa Fe y Entre Ríos ya van a estar llegando las lluvias el mismo jueves, de manera aisladas, sectorizadas y también con algunas tormentas. Poco cambio de las temperaturas, apenas un descenso en la máxima a causa de la inestabilidad y del viento que va a estar rotando el sector sur temporal. Máxima de hasta 24 grados. En Córdoba también estarían llegando las lluvias, especialmente hacia el sur y el este de la provincia, sin descartar algo muy aislado y sectorizado en la ciudad. La mínima va a ser de 15 y la máxima todavía va a seguir muy alta, alcanzando los 30 grados. Descensos temporales en la máxima también para las provincias de La Pampa y Buenos Aires, porque allí va a estar inestable en gran parte del día y a nivel general. Lluvias y chaparrones con tormentas aisladas, mínimas de 8, 12 a 13 grados, máximas que por la tarde alcanzarían los 18 y 20 grados. Ambiente húmedo, inestable y templado. En la región de Cuyo también se esperan algunas lluvias y lloviznas que van a ser un poco más débiles, aisladas y sectorizadas, pero de todas formas aquí también va a prevalecer el ambiente inestable. Mínimas de 14, 15 a 16, máximas de 26, 28 y hasta 29 grados en la provincia de San Juan, con mejoramientos temporarios. Nos vamos al noroeste argentino, allí las temperaturas siguen bastante altas, ambiente cálido por la mañana y por la tarde especialmente, y algunas lluvias y lloviznas especialmente en la zona de Jujuy y Salta, en la zona central, mínimas de 18, 21 y hasta 22 grados. Y finalmente nos vamos hacia la Patagonia, allí la nubosidad que se va a mantener variable, en aumento, con áreas de inestabilidad en las provincias de Neuquén y también en Río Negro. Ambiente fresco por la mañana, mínimas de 11 a 13, por la tarde máximas que van a estar alcanzando los 20 y 22 grados. Mientras que en Chubut el ambiente va a seguir muy frío, especialmente por la mañana en la zona cordillerana, mínima de apenas 2 grados a 10 en el centro, máximas de 13 y hasta 16 grados. Nubosidad variable con algunas lloviznas muy débiles en Tierra del Fuego, en el extremo sur de nuestro país, mínimas de 4 a 5, máximas de 9, 10 y hasta 15 grados en la provincia de Santa Cruz. Ahora sí te recuerdo que para obtener más información puedes ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes en nuestra próxima edición. Por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar siempre del otro lado del receptor. Muchísimas gracias. Será Dios mediante hasta nuestro próximo programa. Por supuesto, las reiteraciones como es costumbre en los horarios y días habituales. Muchas gracias, muy buenas noches y será hasta nuestro próximo encuentro.